chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de vacaciones. En este caso, otra semana conmigo. He ido a tirar la basura y ahora nos vamos de viaje. O sea, nos vamos a Cádiz. Ahora mismo estamos en Málaga, que hemos estado aquí una semana. La semana pasada, ya visteis en el último vlog. Y bueno, pues esta semana vamos a estar en Cádiz. La semana que viene también vamos a estar en Cádiz, visitando a la familia de ahí. Entonces ahora vamos a salir de... Bueno, son las 4 de la tarde, queríamos salir a las 2. O por ahí queríamos salir. Pero bueno, son las 4 de la tarde, así que no hemos salido a la hora que queríamos. Pero bueno. Ya está todo metido en el coche, bueno, casi todo. Así que a ver si salimos ahora. Todavía no hemos comido. Queremos comer en un McDonald's a la hora de paso. A ver. Bueno, me he pedido una McChicken Spicy, unas patatas de luz con salsa agridulce. Aquí estamos en el McDonald's. Bueno, y para el postre, un McFurry nuevo de estos de Cornedo. Que es para el camino, que ya tenemos que ir saliendo. Buenas noches, son las 9 de la noche. Hoy no he grabado nada porque es que no hemos hecho mucho. Hemos estado en casa de relax y eso. Y bueno, pues ahora vamos a dar un paseito por la playa. Y es que hoy no hemos hecho nada porque es que hace un calor. Un calorón que no veas. Entonces pues es mejor hacer las cosas ahora por la noche, ahora que no hace tanto calor. Aunque sigue haciendo calor, hace como 30 grados. Y ahora vamos a dar un paseo en la playa. Hoy no va a haber atardecer porque está un poco nublado, pero bueno, vamos a jugar al frisbee. Estamos en H&M y aquí no hay las mismas cosas que hay en el H&M de Finlandia, o sea, hay algunas, pero es completamente distinto. Bueno, ahora hemos venido al Decathlon, hemos comprado algunas cositas de deporte y ahora el Mercadona o algún supermercado que haya por aquí cerca para hacer una compra para toda la semana. Para la... Hace tanto calor aquí fuera que el aire huele a quemado. Ya se está quemando todo el aire, porque huele todo a quemado. Bueno, hoy es un día nuevo, hoy es miércoles o jueves. Hoy es jueves. Y hoy hemos venido a este parque que se llama Entre Ramas, está en Conil. Y es un parque que va así por los árboles, para hacer arbolismo. Bueno, estamos aquí. No veas cómo cansa esto, o sea, hemos hecho apenas dos caminitos, llevamos ya la mitad de tiempo y estamos agotadísimos. Hace un calor que no veas. Tenemos a 40 grados o así. Y mirad, o sea, qué calor. ¡Uy! Me caigo. Y ahora vamos a hacer el rojo. Antes hemos hecho este. Está bien. Bueno, pues ahora hemos venido a un pueblo que se llama Barbate a comer aquí. Los dueños de este
palabras más. Vamos a pedirla. Pero no pide. Bueno, ahora hace un calor. ¡Ay! Que se cae. Enorme. Así que nos vamos a tomar aquí el porchecito. Un heladito. Bueno, bien fresquito. Bueno, ahora vamos a cenar aquí en la terraza, fajitas. Perrito, esto no es perrito. Burrito, si tú no sabes que yo estoy ya. Aquí en la terracita, mirad qué bonito está todo. Buenas tardes, hoy es otro día nuevo. Y acabamos de comer y es que no veas la calor que hace hoy. O sea, madre mía, me estoy tomando un helado de lima limón. Porque es que no se puede salir. Hace demasiado calor. Mirad cómo tenemos toda la casa a oscuras para que no entre la luz del sol. Hay calor. Y ahora yo me quiero dar un bañito en la piscina a ver si me refresca un poco. Ahora también no podemos salir de casa tampoco porque yo estoy esperando un pedido que hice antes de ayer. Ahora os enseño que me compré. Ah, y también cuando os enseño eso, os enseño que me compré el antes de ayer que fuimos de shopping. ¿Vale? Ahora os enseño. Bueno, chicos, me acaba de llegar el pedido que hice antes de ayer. La tienda se llama WeSoul. Ya os he hecho, yo os he hablado antes de esta tienda. Y es una tienda de cristales, joyería, velas y está increíble. Mira, yo me he pedido, es que es preciosa la caja y todo. Mirad, me he pedido este libro, se llama Cristales, es una guía para pues aprender sobre este mundo de los cristales. Me he pedido un pack de 3 de papel de Armenia, que sirve para, tiene muchísimas cosas, por ejemplo, sirve para quitar malos olores, sirve para recargar cristales, sirve para muchísimas cosas. Me he pedido, es que aquí no se ve también, pero es una piedra azul, súper bonita, o sea, preciosa, de ágata azul. De regalo me venía esta concha con cera de una de sus velas, Summer Vice. De regalo también me venía, que ahora están con una oferta que si compras con un pedido de más de 60 euros, pues te viene un rodillo de jade o de cuarzo rosa. Y qué casualidad que yo justo quería uno de jade y mira, me lo han puesto de jade. Después, una drusa de celestina, que mirad, ayer me preguntaron, o sea, yo les pregunté si podía elegir la drusa que yo quería. Y me dijeron, sí, me mandaron varias fotos y me la pusieron. O sea, perfecto. Y este quemador de incienso, que no sé si habréis visto en TikTok, que lo pone y va bajando así como una cascada. Y está precioso, o sea, todo el packaging increíble, de 10, con todas estas virutas y todo. Me encanta. Bueno, y ahora vamos a comer aquí una merienda muy sana de Colacao con pan con nocilla. Súper sano. Lía, ¿qué haces? Está acariciando su perro. Bueno, y ahora nos vamos de paseíto así. Últimamente estamos haciendo vida nocturna. No me quedas con el carro, por favor. Por supuesto que te grabo. Estamos haciendo vida nocturna. Porque por el día es que no se puede salir. O sea, es que hace demasiado calor. Entonces nos quedamos en casa por el día. Y por la noche, pues, ya se puede salir a pasear. No es el santo de la abuela, es el día del Carmen. Uy, que se cae el mojito. Como 3 horas más o menos. Vamos a comprar aquí una tarta con mosquitos y patatas. Aquí. Buenos días. Hoy nos hemos arreglado. Y ahora nos vamos al cine. Vamos a comprar las chuches finlandesas. Hemos venido al cine a ver Padre No Hay Más Que Uno 3. Por ahora todavía estamos aquí comprando las palomitas. Ahí está el póster Padre No Hay Más Que Uno. Y hoy es domingo, eso quiere decir que hoy ya se acaba el vlog.
de una semana conmigo. Mañana volveré a hacer otra vez una semana conmigo. Y bueno, pues esta tarde tengo que hacer el haul de lo que me compré en las rebajas. Este es un adelanto, me compré estas gafas y este jersey, camiseta, no sé cómo es. Así que bueno, pues y hemos comprado aquí unas chuches. Me maravilla. Bueno, la película ha sido increíble, o sea, nos hemos reído un montón. Además que había un hombre detrás. Vale. Había un hombre... Que había un hombre detrás nuestra en el cine. Que hizo... Se tiró un eructo, o sea, no veas. O sea, me cagué encima. O sea, el ataque de risa que me dio en ese momento, increíble. Y la peli bastante bien, no me quejo. Y ahora después hago el haul, que ahora me voy a dar un baño en la piscina, que es que hace un calor enorme. De hecho, hemos ido al cine por la mañana ahora a las 12 para estar ahí con el aire acondicionado del cine, que ahí se estaba muy muy fresquito. Y otra vez tenemos que estar aquí a 40 grados. Si te tú te enamoras de la hija de tu amigo. Bueno, aquí estoy, como voy a hacer el haul de las cosas que me compré pues el otro día. Empezamos con esta sudadera de la marca Fila. Es de color negra, ¿vale? Yo no soy muy fan del negro, pero mira, esta sudadera parecía cómoda. Y pues, no sé, también aquí tiene un poco de verde. Ya me lo veré puesto en varios blogs de más adelante. En Zara estaban esto me costó, me parece que 14,90. En Zara estaban unas rebajas que había un montón de pantalones por 12 euros y yo me cogí por 12,99. Yo me cogí estos. Son así como arreglados, pero cómodos. Lo veo muy ponible. Y es de Zara. Después de Primark. Yo no soy muy fan de comprar en el Primark, pero mira, había cosas muy monas, como por ejemplo esta camiseta por, me parece que eran 6 euros, y esta la cogí así estilo oversize, o sea, de bastante grande, y es de color morada, y me he cogido una prenda morada, porque es que yo no tengo nada morado, y quería ver cómo me queda, y yo creo que me va a quedar bastante bien. También me cogí esta gafas de sol, que ya me las habéis visto puestas por hoy. Y por último, el jersey este de mangas cortas que también me he puesto hoy. También el del Primark, que me costó 7 euros. Y la gafa me parece que es 6 euros. Y también me cogí una mascarilla que tengo ahora mismo en el baño. A ver si lo encuentro. Esta mascarilla que me costó unos 2,50 euros o algo así. Está bastante barato. Y es una mascarilla exfoliante. Sirve para exfoliarse. Así que nada, hasta aquí el vlog de hoy, de esta semana. Mañana seguiré grabando, que mañana queríamos ir a Conil.